con rosas, globos y la espera impaciente de alegría. Familiares de los migrantes esperaban la llegada de sus seres queridos en el arribo internacional del aeropuerto Mariscal Sucre. La mirada era constante en los paneles de información de vuelos para saber la hora del reencuentro. Y es así que la familia Paucar llegó hasta estas inmediaciones para recibir a Juan, un padre que se alejó 10 años de su familia en busca de un futuro mejor en la madre patria. Es la primera vez que regresa al Ecuador luego de todo este tiempo de ausencia en el hogar. Él se fue en busca de trabajo para sacarse en adelante a su familia. Entonces está volviendo casi a los 10 años y él viene a quedar acá junto a su esposa y a sus hijos. Es muy importante la reconciliación, estar recibiendo a una familia que viene de tan lejos, tanto que en esta fecha muy especial que es Navidad. El mismo panorama se vio en la familia Peralta, que esperó el arribo de su hija que venía desde Francia. Son 2 años de ausencia por motivos de estudios que alejó a la primogénita de don Marco y doña Elisa. ¿Usted como padre cómo se siente? Orgulloso de mí, sí, y alegre que ya acaba de llegar. Estoy muy emocionada y le agradezco mucho a Dios por la oportunidad que nos da de que mi hijita regrese a pasar estos días que son muy importantes, la Navidad y el Año Nuevo con la familia, porque imagínese ya sola por allá, también es dura la vida y para nosotros también igual, pues imagínese, es un vacío que queda. Para estas dos familias que tienen seres queridos en el extranjero, la Navidad y el Año Nuevo se vuelven únicas. Es que es el poder compartir nuevamente con toda la familia. Así como ellos, muchos hogares pasarán esta época de vacaciones con sus seres queridos, tras haber estado gran tiempo en el exterior. El ver a un miembro de hogar nuevamente los llena de alegría. El objetivo, sí, como siempre, fines de Navidad, fin de año y visitar a la familia. Ausentarse del país de uno es difícil y más que todo vivir en el país que no es de uno es muy difícil. Hacer raíces aquí mismo, criarse aquí, hacer hijos, hacer familia acá, ese es el mensaje, luchar fuerte acá y que... La migración ha afectado a nuestro país. Son más de 3 millones de ecuatorianos que luchan en otros países por brindar estabilidad económica a sus familiares. La Navidad es el reencuentro de una nueva época. En Quito, Edison Tanquino, RTU, el canal de las noticias.